Bueno, estábamos en la tienda normal con clientes haciendo alguna degustación y haciendo compras, cuando nos aborda la policía informándonos y solicitando que por favor desalojemos el local, que la gente se retire porque tienen un aviso de un artefacto no identificado en la cuadra. En el primer momento no nos indicaron que era en el edificio de al lado. Nos desalojan, nos ubicamos en la esquina, ponen el cordón en toda la entrada de la calle Cid. Y poco a poco ellos, en la medida que avanzaban los minutos, iban subiendo el cordón hasta que nos sacaron fuera de todo el área, hasta la embajada francesa y hasta Serrano. ¿Cómo ha sido la vuelta al local al final que ha sufrido con este aviso? Bueno, estar bien informado siempre es bueno y es lo que han hecho desde el primer momento. La Policía Nacional nos informó que debíamos retirarnos y todos los que estamos por acá pues lo hemos hecho con bastante nervio, porque bueno, son cosas que nos pasan, ocurre todos los días. Sin embargo, la gente que estaba llegando sí se notaba un poquito de que no entendía qué estaba pasando, bueno, y el boca a boca le iba informando que estaba cerrado por un tema de seguridad de la zona. Tenido miedo por su local. Por supuesto, siempre hablar de que puede haber un artefacto explosivo estando al lado de acá, pues por supuesto que siempre deja uno el temor de que pueda suceder algo malo, pues. ¿Sobre qué hora han vuelto a establecer la normalidad en? Apenas hace media hora, 40 minutos, nos ha indicado, yo estaba por la embajada francesa, estaba un cordón allí, nos indicó la policía que ya podíamos venir con bastante tranquilidad de la zona. O sea, que ha sido un susto duro.